Buenas chicos, bienvenidos a mi canal, espero que estén bien. En esta ocasión les voy a traer un mazo inicial de control. ¿Y en qué se basa el mazo control? Bueno, se basa en controlar la mesa del, matando a todas las unidades que ponga el enemigo y luego terminando la partida en los últimos turnos. ¿Y cómo haremos eso? Bueno, básicamente lo haremos con dos cartas y una es el Comandante Ledros. Es una coste 9, épica 9-6 con temible que al jugar reduzco la vida del nexo enemigo a la mitad. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el nexo enemigo tiene 20, lo dejaríamos en 10. Hay que tener mucho cuidado porque al ser una habilidad puede ser bloqueada con el rechazar. Pero lo bueno es que Ledros no muere ya que tiene último aliento y al morir regresa a la mano, por lo cual sí. Le dejamos en 10 el nexo enemigo cuando lo jugamos la primera vez. Podemos volver a usarlo en el próximo turno y ya lo dejaríamos en 5. Y así sucesivamente. ¿Y cómo ganaríamos la partida? Bueno, después de jugar a Ledros, tendremos que jugar este hechizo, Atrocidad, un hechizo rápido, coste 6. Mata a un aliado para infligir daño equivalente a su poder a cualquier objetivo. Eso quiere decir que puede usarse contra unidades o, como lo vamos a usar nosotros, contra el nexo enemigo. Por lo cual el truco está en jugar a Ledros en el turno 9, bajarle la mitad de vida al nexo enemigo y luego matarlo con la atrocidad, que le haríamos 9 de daño directamente al nexo. Por lo cual lo que se basa básicamente es en aguantar los primeros turnos con bloqueadores y presionando y luego hacer ese combo con Ledros y ganar la partida. De campeones, bueno, llevamos el Lis, es una 2-3 con temible. Es una carta muy buena porque a los primeros turnos mete mucha presión con las arañitas. Además es temible, no es tan fácil de bloquear. Podemos ir desgastando para luego hacer el combo más eficiente. Llevamos también a Tryndamere. Es una 8-4, coste 8, tiene Arrollar, por lo cual al evolucionar, cuando muere es cuando sube nivel y se transforma en una 9-9 con Abrumar y Temible. Que esta también es una condición de victoria, ya que podemos o bien matarlo con la Atrocidad para hacerle los 8 puntos de daño al nexo o los 9 si es que ya está evolucionado. O si no, simplemente podemos ganar con el Arrollar si ya desgastamos mucho la vida del enemigo. Con el Arrollar podemos terminar la partida sin usar la Atrocidad. Y bueno, de unidad llevamos básicamente bloqueadores de coste 1, como el Aristócrata Desafortunado. Deja la arenita 1-1. Presa el Carcelero, crea la mano otro seguidor, último aliento, de costes 3 o menos. Estas unidades son básicamente para los primeros turnos, para ir aguantando, para ir bloqueando, para que no nos hagan tanto daño al principio. Tenemos Vigía Varosana, roba una carta, sirve para ciclar el mazo. También llevamos cartas como para matar nuestras unidades y sacarles provecho, como son la visión del más allá. Mato un aliado para robar dos, esto nos sirve para ciclar el mazo y buscar a tanto a Ledros como a la atrocidad para luego usarlos en los turnos finales. Y también llevamos un crocolito, es una 7-7 que cuesta 4 de maná. Y tienes que matar a dos aliados para usarlo, por lo cual es muy fácil porque podemos matar o dos aristócratas o uno y una presa de carcelero que son coste 1 y no perdíamos nada porque esta invocaría otro 1-1 y tendríamos en el turno 4 un 7-7 que puede bien o ya ganar mesa con el daño que tiene o bien desgastar al nexo enemigo e incluso podríamos usar una atrocidad con él, ya que sí, le haríamos 7 de daño directamente al nexo. Así que la verdad es una carta que me parece muy bien. Llevamos cartas de control, como es la avalancha. Es un hechizo lento de 4, inflige 2 daños a todas las unidades. Esto es bien para parar, por ejemplo, mazos que tengan arañitas o que metan mucha presión, como los mazos agro, que generalmente ninguno de sus esbirros tiene más de 2 de salud. Llevamos a Berg Balbuceante, que cuando me invocan roba una unidad de 5 de poder. Esta sirve básicamente para robar a Ledro si es que no lo pudimos robar, o para robar a Tryndamere.
Y bueno, de hechizo llevamos, por ejemplo, Festín Atroz, drena uno, absorbe uno de daño y invoca una arenita, bien para quitarnos unidades de encima, irnos curando, meter bloqueadores. También agarres perpetuo, drena 3, inflige 3 daño a una unidad, podemos matar a campeones que nos estén molestando, o bien para curarnos. Lo mismo con Lamento Devastador. Inflige 1 de daño a todos los enemigos y cura 3 al nexo. Podemos limpiar mesa. Podemos hacer buenos tradeos con nuestros bloqueadores. Y también llevamos una druina que es un hechizo lento, mata a todas las unidades. Esto es si tiene el enemigo demasiadas unidades potentes y aún no tenemos aledros para ganar la partida. Bueno, si tenemos mucho mana guardado, podemos usar una ruina y limpiar la mesa. Y en eso se basa el mazo. Vamos a probarlo para que vean cómo funcionaría. Bueno, espérenme. Cambiar, ahora sí. Contra sed, bueno, ese debe ser un mazo de evasión. Tengo un mazo justamente de ese, es posiblemente ese, en el próximo video lo traiga. Y de aquí nos quitamos los agarres. Me voy a quedar con uno porque podríamos matar a un sed o alguna evasión que no podamos bloquear. Y ver, me voy a quedar también para poder robar aledros. Bueno, tenemos costes 1 para iniciar, aunque no nos van a servir para bloquear si tiene las cartas de evasión. Vamos con el aristócrata. Está muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos a empezar atacando. No creo que bloquee. Vamos desgastando de a poco. Igual este mazo no se trata en ser agresivos ni nada por el estilo, sino en aguantar para luego hacer el combo en el turno 9 y en el turno 10. Bueno, por lo menos al tipo arrancó bien. Ya con los dos halcones va a estar bufeando sus cartas con evasión. No va a ser un problema. Bueno, ahí está Zed. No tengo todavía maná para matarlo, pero en el próximo turno seguramente lo haga. Bueno, aquí bloqueamos, robamos una, invocamos otra arañita, no hacemos que se devolucione, no recibimos daño tampoco. La venganza. Ahora pasamos turno. Tenemos justo 5 para matarlo. Vamos a ver. Primero vamos a atacar a ver qué hace. Vamos a ver si debe tener quizás el hechizo de una mana que da 2 de salud. Así que voy a esperar que gaste mana. Ahí está, mira. Bueno, lo gastó en un halcón. Bueno, gastó los dos, así que el Zed está muerto. No nos curamos nada, pero aún así nos sacamos un campeón molesto. Seguimos haciendo daño al nexo de a poco. No sé por qué gastó en, o sea, no tiene sentido para mí, la verdad, pero bueno. Pude haber salvado a su sed si no hubiese gastado los elixires en los halcones, pero bueno. Aquí podría jugar avalancha, pero tampoco es que sea tan agresivo esa mesa, así que voy a esperarme.
Vamos a jugar a ver. Tenemos a Ledros. Nos faltaría la atrocidad. Uff, otro sed. Bueno, tenemos otro agarre, así que tampoco es tanto problema. Creo que voy a dejar que la sombra pegue y voy a sacarme un halcón y hacer que nuestro Berk sobreviva para que pase bloqueando más adelante. Tampoco es peligroso porque nuestro mazo tiene mucha curación, así que ven, aquí tenemos una. Creo que no va a tener nada para. Pero antes de hacer eso, vamos a ver. Vamos a hacer que gaste maná antes. A ver, tiene tres cartas nada más, así que vamos a hacerlo ya. Nos sacamos al set. El segundo set, faltaría otro. Bien. Set fuera. Uf. Bueno, igual. Robo de vida no jode tanto por el hecho de que, o sea, ganamos. Si no se cura en un mismo turno, o sea, por más que tenga robo de vida, lo matamos de una. Aunque si se pone muy molesta, igual gasta una venganza, o sea. Eso es bastante molesto. Voy a usar la avalancha. Por lo menos pasa, quítanos uno. El otro queda en 4-2. Nosotros vamos a seguir siendo un 1-1, así que es más favorable para mí. ¿Qué es eso? Bueno. Se va a curar todo, así que. Tiene vacío, no. Vamos a robar entonces. Bien, otra avalancha. Y tenemos la atrocidad, ya podemos hacer el combo. Pero primero vamos a sacarnos a estas dos cartas del camino. Tiene dos cartas, no creo que ya tenga otros hechizos para darle salud. Ya se gastó muchos. Pero bueno, nunca se sabe. ¿En serio? Bueno. Bueno, lo bueno es que gastó rechazar en eso y no va a poder hacerlo con Ledros, así que podríamos curarnos, pero la verdad que es que no llevamos nada. Vamos a tener otro. Ya jugaríamos Ledros. Eso es molesto. Creo que voy a usar una ruina. Tengo que hacerlo sí o sí. O si no me muero. Ahí sí, no había vida ni nada que salvar. Así que ya gastó el rechazar. Además no tenía. Tiene solo una carta a la mano. Creo que ahora lo vamos a poner por delante porque tenemos ventaja. Vamos a tener ventaja tanto en mesa como en mano. Quedan 10.
Otro rechazar. Lo retira, pero la habilidad se tira igual, así que... Bueno, no atacamos. Bueno, en próximo el lamento nos quitaría de encima a los asaltantes y nos curaríamos. Lo que hemos acá se muere también los abrecaminos. No tendremos maná para letros, pero podemos poner un Tryndamere. Y no tendría cartas para... Bueno. Tampoco es tan grave, la verdad. Es que ya con Tryndamere, sin la atrocidad ya ganaríamos, porque... Sí, bloquea con dos, pero... Se rinde, sí. Le haríamos 7 daños ya que tira Brumar. Y ya está. Bien, se puede ganar también sin hacer el combo, ya con el gran ataque que tiene Tryndamere y el Arroyar. O incluso el mismo Ledro, si logra atacar haciendo 9 daño, ya es mucho. También logramos, la verdad que esa ruina nos salvó la vida, porque si no... Pero bueno, bien, como ven, se trata en eso, en aguantar, en matar a todo lo que esté y luego rematar tanto Ledros con Tryndamere, la atrocidad. Vamos a ver otra para ver si lo volvemos a hacer. Lagazo. Mira que creo que me voy a quedar ya con Ledros y Atrocidad para luego no después de andar dependiendo de él. No sé hacer que después me hagan falta. Uff, dos Ledros y el Tryndamere. Bueno, un aristócrata aunque sea, no, nada. Bueno, es un mazo lento, así que por lo cual tendríamos ventaja, porque los dos somos lentos. Y por más que él deseche, no va a poder ganarnos. Bueno, puede usar también su atrocidad contra... contra el propio Nautilus, pero primero tendrás que dejarnos a 13 por lo menos. Tuvimos un mal inicio, la verdad, porque ningún turno 1 ni 2. Agarramos a los dos Ledros. Tryndamere. Tenemos al Crocolito, pero no lo podemos invocar porque nos falta. Nos faltan unidades. Bueno, acá tendríamos dos aranitas, pero sería el pedo gastar, la verdad. Si robamos, bien, bien. Sirve. Incluso... Ya podría poner el crocolito de araña, el aristócrata. Atacamos, va a bloquear obviamente, no se puede curar. Va a desechar, sí, pero por lo menos se lleva uno de daño.
Por ahora ya tenemos mesa, tenemos un 7-6. Incluso si lo logramos bajar, podríamos incluso usar la atrocidad. Vamos a hacer un festín. Luego podemos sacrificar una reñita, robar dos. No sé por qué ataca, porque al próximo turno tendría como bloquear al crocolito. A no ser que tenga otra cosa, obviamente. Pero no. Supongo que debe tener para matarlo, si no, no entiendo esa jugada. ¿Se va a comer 8? No, yo sabía. ¿Qué es eso? Agua revuelta. Bueno, vamos a aceptar. ¿Y ahora? Debe ser las cartas desechar, supongo. Un festín. Dos festines. Bueno, no quiero que se cure ni que ponga bloqueador, así que vamos a matarle a esta araña. Robamos dos. Bien. Otra atrocidad. Tengo dos leeros y dos atrocidades, así que daño para hacer la Nexo no nos va a faltar. Bajamos un vigía. Bajamos otro aristócrata. Y es que no vamos a aprovechar la curación, así que bueno, sigue acechando. ¿Cuánto va? 19. Creo que es fuerte nada más. Para meter presión. Tengo un 7-5, un 8-4. No, puede bloquear a ambos, pero daño va a entrar igual porque tiene a Brumar el Tinamer ahí. Le hago 7 si bloquea con la araña. Otro anclar. Creo que no sabe que el abrumar igual entra. Por más que mate al subbloqueador. Supongo que no lo sabía. Se va a rendir. Es que si no se rinde, gano. Bueno, ahora yo no. De hecho, sí. Tengo 13. Matamos acá. Y matamos acá. Y ganaríamos. A no ser. ¿Qué es eso? Lo matamos igual. Es uno nomás que se cura con eso. Siete de acá. Y 8 de acá. Y ganaríamos. Encima evoluciona Tindamer, pero bueno. Y bueno, como pueden ver, en eso se basa el mazo. Aguantar los primeros turnos, bloquear con los bloqueadores 1-1, con los vigías, con las arañitas, y luego rematar con la atrocidad, con tanto con Tryndamere, con Ledros, incluso el crocolito. La verdad que por lo menos para subir rango es un mazo muy bueno, la verdad.
No es tan caro, tampoco es tan necesario usar a Tryndamere, aunque ayuda, ayuda mucho. Lo más importante sería Aledro, que es una carta épica, y la atrocidad. Y después los otros legendarios son cartas baratas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejar alguna opinión. O si quieren algún mazo en específico que traiga, lo dejan en los comentarios y yo con gusto los traigo. Bueno, espero que la pasen bien. Hasta luego.